medio, dos a casa. Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos. ¿Cómo estás, David? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo andas, Lagartito? Bien, muy bien, muy bien. Bien, contento con él. Preocupado, ¿estás preocupado? Por una sola cosa, después lo vamos a charlar. Nosotros ocupamos mucho tiempo de este programa y nos comprometimos y tuvimos hasta inconvenientes legales, inclusive, con el caso del Mini Cooper. ¿Recuerdan ustedes el caso del Mini Cooper? Fue durísimo, tremendo y fue un escándalo. El caso de Franco Morata. Exactamente. Y me da la sensación de que los medios estamos, y me incluyo, por eso que hoy vamos a tratar de mirar de otra manera, estamos siendo injustos con lo que ocurrió con la cura. Es decir, no estamos tratando y midiendo con la misma vara los dos hechos que son similares. Porque estamos hablando de dos hechos tremendos, trágicos, donde los conductores se dieron a la fuga, desaparecieron. En el último caso, en este de la cuga, que ocurrió hace muy poquito, fue el jueves pasado, a las 10 menos 10 de la noche, en pleno Cerro de las Rosas, y todavía no se puede encontrar a quién fue el protagonista del hecho, que es el titular de una cuga gris o blanquecita o clarita, que puede llevar a confusión. Se están peritando. Bueno, después le vamos a contar algunos detalles que tenemos importantes detalles, pero me parece que estamos frente a un caso similar y debiéramos ser justos. Me incluyo, e incluyo al resto de la prensa. Con el caso del Mini Cooper, hubo una movilización mediática muy grande. No sé si porque llamaba la atención el Mini Cooper o porque... Era raro el auto. Era raro el auto y porque se trataba de un pibe que era chetito, qué sé yo, no sé. Acá es lo mismo, ¿eh? Acá es una cuga, es un auto, digamos, de los modernos de alta gama, sí. Si se quiere. Sí, sí. Y no sabemos quién iba adentro. No sabemos quién iba adentro. Bueno, en un rato vamos a tratar este tema, lo vamos a profundizar, vamos a aportar algunos datos, vamos a tratar de explicar y vamos a pedirle a ustedes la colaboración. La colaboración. Yo estuve ayer, fui a ver allí donde se están haciendo los peritajes, que están trabajando bárbaro ahí. Mecánicos, electricistas, ingenieros, médicos, abogados. Son equipos, un equipo multidisciplinario que perita cada auto, detallada y minuciosamente. Bueno, ya les voy a contar algunos detalles. Yo te conté, yo vine el viernes pasado, estuve ahí en el escenario, ahí donde se produjo lamentable hecho, este accidente trágico para un pibe muy joven, ahí en el cerro, yo estuve a la media hora, sí, justo cuando había llegado a la policía judicial, lamentablemente, bueno, la morguera que se llevaba al pibe, el escenario, Lagarto, el escenario, lo que pudimos ver, el escenario, a los 45, a la hora de haberse producido el choque, era una cosa Dante que era realmente impresionante. Ver el semáforo destruido, cómo este pibe con su cuerpo y lamentablemente con su vida, digamos, dejó el tendal del semáforo, el cesto de la basura de la municipalidad, cómo quedaron las motos de la heladería, de los delivery. Una cosa realmente daba la sensación que habían chocado, no sé, dos autos muy en forma muy fuerte o un camión con un colectivo, el escenario, cómo quedó todo. Impresionante. Sí, 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 sí. Digamos, imposible no conmoverse, digamos, uno que estaba ahí, que pasé yo, de casualidad, y me conmovió la escena, como un tipo desaprensivo, con un instinto, diría, criminal, te vas a ir de ese escenario. Sí, sí, una locura. ¿Cómo había quedado todo? Bueno, y después le vamos a contar. Gracias al frío, sí. no se generó una tragedia aún mayor, porque el día anterior habían hecho 25 grados, y ahí hay una heladería, donde mucha gente, muchos niños, comparten, ahí están en la vereda, hasta casi la medianoche, ¿no? Bueno, después le vamos a aportar algunos detalles más de cómo sigue todo esto, de los datos que hay, cuáles son las especulaciones, cómo marchan los peritajes, cómo está encarando la justicia esta cuestión, y además debemos decirle que hay un asesino dando vuelta. En el caso del Mini Cooper, el chico no falleció, pero quedó con lesiones gravísimas. Para toda la vida. Para toda la vida. Un chico que ha quedado imposibilitado, postrado, ha quedado disminuido en un 80% de su capacidad motriz, de su capacidad intelectual. Falleció su mamá. No, no se murió él, pero se murió su madre. Se murió su mamá, que no soportó el estrés del cuidado. Y el padre ha quedado con una carga emocional muy fuerte. Se llama Nicolás Sánchez. Nicolás Sánchez. Ese fue el caso del Mini Cooper.
Y el caso de la Kuga ya está muerto. El motociclista se murió y se fugó. Se fugó el hombre que iba en la Kuga. Después lo vamos a mostrar para que se entienda, porque yo ayer charlé con mucha gente y parece que la gente no entiende qué es lo que pasó. Le vamos a hacer un dibujito, le vamos a mostrar en un ratito nada más todo lo que ocurrió allí, porque hay un asesino dando vueltas. El asesino de la Kuga. Así vamos a poner nuestro título. El asesino de la Kuga. Y lo vamos a hacer en reivindicación de la familia, porque me parece que hay una injusticia mediática en esta cuestión. Nosotros nos incluimos, ¿eh? Y por eso tratamos de hacer la autocrítica y tratar de recomponer en la medida que se puede. Porque aquí este programa se ocupó extensamente del caso del Mini Cooper y no lo hemos hecho con este caso y lo vamos a hacer hoy para que ustedes conozcan, y además es un pedido de ayuda y de colaboración. También un caso similar fue el de Mariana Elena, ¿no? Mariana Elena, exactamente. También. Que también huyó, también la persona resolvió, que la tropezó, que escondió el auto en un garage, ¿sí?, con la complicidad de su familia. Ese se resolvió rapidísimo. Exactamente, mucho más rápido. Rapidísimo. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de estar bastante cerca también de ese caso. El mismo final del pibe Falcón, ¿no? Sí, Mariana Elena, sí, el mismo final. El mismo final. Bueno, señores, hay que arrancar.